Bueno, sí, alguna molestia hemos tenido, pero bueno, espero que puedan llegar todos al partido. Adam se ha resentido un poquito de su espalda y bueno, está ahí entre algodones, la verdad que está dando bastante a la lata. Y bueno, quitando eso, pues los demás por ahora bien. Bueno, nada cambia respecto a otras valoraciones que hacemos de equipos de este nivel, ¿no? Es lo de siempre, estar a un nivel muy alto desde el punto de vista defensivo, porque son muchos los frentes que hay que tapar cuando juegas con el Barça, y luego tener esa fortuna y acierto que necesitas para ganarles, ¿no? Estamos hablando de que cuando juegas contra la mejor defensa de la liga, ¿no? En cifras, o el equipo que encaja menos puntos, como quieres llamarle, bueno, pues lógicamente tienes que estar en un nivel de acierto importante. Aparte de que lo hagas bien, pues tienes que tener, bueno, pues esa pizca de fortuna, ¿no? Digamos. Acierto y bueno, que es un día no muy acertado, ¿no? Porque tienen calidad en todos los puestos. Sí, ellos tienen mucha calidad y muchas alternativas ofensivas. Un equipo que te puede hacer daño de mil maneras diferentes. Cuando hablamos del Barça, Xavi, Pascual es quizás el equipo que mejor ataca pues las ventajas, ¿no? Y uno de los equipos que mejor saca, yo creo, que rendimiento a las características de sus hombres. Entonces ahí nos vamos a encontrar con el pick and roll, lógicamente, nos vamos a encontrar con los posteos de los grandes, con los posteos de los pequeños, a Toranski o Perperoglu, nos vamos a encontrar con las salidas bloqueadas. Bueno, manejan todos los registros ofensivos y lo ejecutan, bueno, pues lógicamente con jugadores de máximo nivel, como son los que juegan en el Barça. Sí, sí, hombre, un Barça-Baskonia siempre interesante, ainda que no juegues con él eso domingo, ¿no? Pero en este caso más todavía. Lógicamente veremoslo, pero igual que vimos otros partidos de Euroliga o otros partidos de Liga, o Barça ten tanta bagaxe ofensiva que hoy se podemos ver situaciones que non aparezan o domingo ou situacións que fan oito partidos que non xogan que as recuperen, non? Posiblemente seña o equipo que ten un maior número de situacións ofensivas, entón dendo punto de vista do scouting si nos vai a valer para o scouting individual para ver os estados de forma e como están os xogadores, pero non para o scouting colectivo. No, bueno, cando manexas unha plantilla tan longa como teñen eles, non? De 14 ou 15 xogadores, bueno, e que están máis que acostumados a isto, non? Moitas veces, según din os propios adestradores, cando tes unha plantilla tan longa, é máis unha ventaxa que unha desventaxa o xogar entre semana. Claro, porque así todo o mundo pode participar, senón as semanas son moi longas para estes equipos que teñen tanta xente boa, non? En todos os postos. Entón, bueno, xa chego e penso que están tan acostumados a isto que non desaltera, todo o contrario. Sí. 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 Sí, me preocupa que el equipo de bajones en eso. Yo soy el presidente del club antifans de lo de la segunda unidad. Para mí los equipos solo son una unidad, ¿no? Formada por muchas piezas. Pero es cierto que ha ocurrido en los dos últimos partidos, son datos objetivos que no podemos obviar y están ahí. Y está claro que los que salen del banquillo tienen que salir con otro espíritu. En estos últimos partidos no hemos estado bien. Como también nos ha salido, por ejemplo, muy mal en la primera parte de la defensa de zona, ¿no? Que eso es debe del entrenador, ¿no? Nos ponemos en zona y encajamos 27 puntos, después contra hombre encajamos 26. Bueno, que tampoco fue. Sin embargo, en la segunda parte nos fue mejor. Pero sí tenemos que tener ese nivel de regularidad defensiva. Ahora, haciendo un análisis
desde el punto de vista ofensivo en la primera vuelta del equipo, ahora que han pasado 17 partidos, pues posiblemente sea uno de los años donde más anotamos, donde tenemos más puntos por posesión, pero claro, defensivamente nos está faltando. Y nos está faltando poquito, porque también se analizan las últimas derrotas, que son dos canastas, tres canastas, dos canastas, y muchas de ellas, tres puntos, cuatro puntos, y muchos de ellos engordados porque en las dos últimas defensas tienes que hacer falta para ver si fallan, suena la flauta y tienes esa opción, ¿no? Perdiendo por tres, por... Es que estás muy cerca de ganar. Muy cerca de ganar en Málaga, muy cerca de ganar en Murcia, muy cerca de ganar en Fuenlabrada, muy cerca de ganar a Bilbao, pero muy cerca de ganar es perder. Pero el planteamiento tiene que ser, ¿qué haces? O sea, si somos capaces de mejorar esto, vamos a ganar. Yo estoy convencido que si somos capaces de mejorar nuestra defensa, vamos a mejorar. Y nuestra defensa mejora teniendo menos pérdidas, siendo mejores en el rebote y siendo mejores en el uno contra uno defensivo, sin ningún tipo de dudas. Sí. Nos hizo mucho daño la baja de Juanjo y en el partido contra Manresa nos hace mucho daño la baja de Juanjo y de Doni, lógicamente. Por ejemplo, un partido que también se nos va por tres canastas, ¿no? Pues claro que nos hizo daño porque es lo que hablamos siempre. Cuando apuestas por la inexperiencia, por la juventud y siete debutantes, bueno, pues hay gente que está para un rol de 15 minutos o de, si cometo un error me puedo sentar, pero claro, cuando Juanjo nos daba ese, y además que estaba en un momento de forma espectacular antes de enfermar, ¿no? A nivel defensivo, lógicamente sí, sí que se notó. Sí. Bueno, que volverá a ser un factor, no sé si fundamental, porque hay que estar preto al marcador, donde está sí. Pero ese jugador número 6 o 7 será importante. Siempre básico público para nosotros, siempre básico. Pero pienso que en esta segunda vuelta que íbamos a tener por diante, que íbamos a recibir o más granado do baloncesto español, da Liga Endesa, sin duda, más que nunca vaya a ser fundamental o público. Temos. Necesitamos, non temos, necesitamos o seu apoio. Necesitamos o seu apoio porque a segunda volta vai a ser dura e longa e difícil. Pero bueno, o certo é que todos estes anos e nos anteriores sempre estivo aí e eu sei que vai a estar outra vez o noso carón. Pero estou convencido de que se somos quen de facer 4 ou 5 machadas nesta segunda volta vai a ser tamén grazas a ese apoio do que ti falas. Bueno, pues sí, sí, fue sentido, lógicamente. Tengo un respeto enorme por el apóstol. Soy compostelano, entonces el apóstol va más allá de convicciones religiosas, que no vienen al caso porque pertenecen a mi vida privada, lógicamente. Pero bueno, pues sí, para mí abrazar al apóstol es muy especial. Me siento muy orgulloso cada vez que lo hago, y la catedral, el apóstol, la zona vieja, vamos, lo llevo en mi ADN compostelano como puede ser lo del equipo, ¿no? Y para mí es siempre muy especial abrazar al apóstol y además, bueno, pues me acuerdo de mucha gente que no está y por eso sí, sí que fue muy sentido. Sí, fliparon mucho usando tu verbo. Bastante, claro, es algo especial, es algo único. Este equipo ha tenido, bueno, pues la fortuna de cruzar la Puerta Santa, que otros equipos no lo habían podido hacer, y eso ocurre, pues no ocurre todos los años, por lo tanto, ha sido especial. Y bueno, el Botafumeiro siempre es algo que, bueno, es como echan manos de los móviles, lo graban, ¿no? Preguntan. Apartan la cabeza cuando les pasa ya 4 metros y tal. Sí, es... Yo creo que está muy bien, ¿no? Porque forma parte de nuestra tradición y el discurso del Deán fue un discurso fantástico, muy, muy adecuado. Fue un rato muy bueno. Demasiado.
yo creo que es lo que mejor estamos haciendo, Manuel. En esta te voy a llevar la contraria. Creo que en ataque es donde estamos mejor en los últimos partidos. Creo que lo que nos falla. Bueno, claro. Puntos, claro, pero puntos del perímetro, porque también tiene que ver con las características del equipo. Nuestros mejores anotadores están en el perímetro, lógicamente. Por ahí suelen venir nuestros puntos, ¿no? Adán es el máximo anotador de la liga, por algo, ¿no? 17 jornadas después, no es casualidad. Pero yo creo que en ataque, precisamente, no es nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? Creo que nuestra defensa es la gran asignatura pendiente. Bueno, el Barcelona junto con Valencia fueron los equipos que nos plantearon más problemas en la primera vuelta. No quiero mentir, pero me parece que el Barça anotamos 57 y a Valencia 56. Pero nos generan problemas y tenemos que estar bien en ataque para ganar. Pero en toda la primera vuelta también, ya te digo, son datos que he visto hace tres días. Hemos anotado más de 80 puntos en 9 partidos. Si quitas estos dos que te he hablado, el del Madrid, hemos estado en un buen ratio de puntos por posesión. Yo creo que lo que tenemos que mejorar es la defensa, porque hay puntos que evitables que estamos encajando, ¿no? Y por ahí es donde creo que tiene que venir la mejora. Sin duda, que nuestros cuatro aporten más, que seamos capaces de tener, por ejemplo, a Alec, pues tres semanas seguidas. Es que si hacemos un cálculo de entrenamientos, de los entrenamientos que lleva Alec Brown con nosotros, podríamos decir que ahora mismo está entrando en su última semana de la pretemporada, por ahí. Sería, ¿no? En tiempo de entreno, ¿entendéis lo que estoy diciendo? Pues claro, para él va a ver si empieza ahora la temporada y lo puede hacer bien y que no tengamos más problemas con este tema de lesiones, ¿no? Yo creo que si somos capaces de mejorar, que claro que tenemos mejor ofensiva, vamos a ganar más partidos, pero siempre que mejoremos defensivamente. Sí. Hay de todo, lógicamente es un dato que nos preocupa y lo miramos, pero tú has sido testigo de muchos partidos aquí, ¿no? Es que hay cuatro o cinco acciones, por ejemplo, el último partido contra Canarias, que el último en casa, ¿no? Por hablar de uno, triple fuera de tiempo, otro al tablero, dos sobre la posesión con dos manos encima. Bueno, el siguiente nivel defensivo es la falta. Es que, no sé, hablar de mala fortuna yo no creo que deba servir como disculpa, ¿no? Y sobre todo para los entrenadores. Pero hay algunos que son de mala fortuna y cuando te meten un triple al tablero de espaldas, bueno, pues solo queda fastidiarse. Sí. Claro, pondrá su mejor defensor con nuestro mejor anotador, ¿no? Es lo lógico. Y Oleson es un fantástico defensor, es buenísimo. En el partido del Palau, entre Adam y Tyler, creo recordar que hacemos 2 de 20 en tiros de campo. Y hay un montón de ellos que son acciones francas de ventaja, que no las metimos. No las mentimos. La verdad que en el Palau no hicimos un mal partido. Perdimos por 10 al final, me parece que fue. Estuvimos en el partido prácticamente todo el tiempo, excepto el inicio del tercer cuarto, que nos hicieron tres canastas seguidas por tres errores defensivos idénticos, además. Y después nos costó volver y fuimos a remolque. Pero si hubiéramos tenido un poco más de acierto, otro gallo hubiera cantado. Y ya te digo, hicimos 2 de 20... Y algunas porque Oleson es un gran defensor, pero otras porque recuerdo dos bandejas, yo no sé si os acordáis. Hay una bandeja de Adam con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Yo sí me acuerdo porque lo vi hace poco. Entonces, bueno, pues hay días que ocurrió eso, ¿no? Que pese a que hemos tenido en líneas generales un buen ratio toda la primera vuelta, pues hubo partidos donde estuvimos especialmente desafortunados.
Y el del Barça fue uno, claro. Aparte de todos los méritos defensivos que hace el Barça, que es el equipo que menos puntos encaja de la liga. Desde el Barça, tercera, la primera vuelta. Hombre, Tomic es un pasador excepcional, excepcional, y lo es contra nosotros y contra todos. Doelman también es un pasador excepcional. Lo que pasa es que muchas veces es fruto de respuestas defensivas, ellos dan, o planteamientos defensivos, ellos dan respuestas ofensivas, ¿no? Y lo que te quiero decir es que, si no recuerdo mal, encajamos 67 puntos o algo así, ¿no? Afirmar todos los días, desde el punto de vista de puntos encajados. Es decir, firmas ahora encajar que el Barça también está 67 puntos, sí. Es muy poco. Hiciéramos un partido bastante serio en ese aspecto, con errores, ¿eh? Como si jugaras frente al Barcelona, ¿no?